El 23 de marzo, la Junta Militar, en respuesta, envía el transporte ARA Bahía Paraíso con el Grupo Alfa a bordo, formado por comandos de Marina, denominados Lagartos, al mando del teniente de navío Alfredo Astiz, el tristemente célebre Ángel Rubio. Los marinos llegan a Georgias el 24 de marzo a las 23:40 para evitar que las fuerzas inglesas del Endurance desalojaran a los trabajadores argentinos. Pero su permanencia fue muy breve. El 25 de abril de 1982, Astiz se rinde. La mayoría de los testimonios aseguran que sin oponer resistencia. Los ingleses capturaron a 190 argentinos en las Georgias. Astiz quedó detenido como prisionero de guerra.